Les damos la bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clase. Les saludamos con Mario Alberto Kempes, soy Fernando Palomo. Es un partido que promete en esta liga que continúa. No me gusta hacer pronósticos, pero tengo una sensación de gran partido hoy. La verdad que estoy un poquito emocionado para ver este partido. Qué privilegio, carajo. Nos metemos rápidamente en el 11 local. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. Son un equipo que no afloja nunca en la presión. Yo no sé cómo va a ser el equipo contrario, Si esa presión tan asfixiante que hace el equipo puede darle resultados, porque trabajan mucho, pero cuidado que una vez que recuperen la pelota pueden hacer daño. Comienza el partido, nos ponemos las pilas. Ya era hora, señor árbitro. Vamos a jugar. Bajó la pelota, le queda, no es fácil. ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido, ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Es un momento perfecto para ver otra vez este exquisito centro. Ah, cuando los defensas vean cómo le hicieron este gol, se van a querer decir, bueno, basta, ya no juego más, Se durmieron todo, el delantero lo aprovechó y esto terminó en gol. Enrique, claro propósito de este equipo, seguir en ataque. Esto será tiro de esquina. Llueve el córner al centro del área. Míralo cómo despejó, con la chancla le pegó. Atento que mira el arco. Una muy buena intervención. Vamos a hacerlo de nuevo entonces, otro tiro de esquina. Ha sacado bien ese tiro de esquina. Alexis Soto. Y por ahora sigue con la pelota. Acá le puede pegar. Y está. La verdad que esta jugada tenía que terminar en gol, Por el juego que está desarrollando ofensivo este equipo, no hay quien lo pare. Y por ahora el marcador está 2-0. Enrique. Se viene. Una oportunidad clarísima, es una pena. Estas posibilidades que están errando facilitan el trabajo del portero. Gastón Togni. Ahí recupera la pelota en su área.
Ahí se está metiendo en el juego de pasarse la pelota una a otra. Kevin Gutiérrez. Fernández. Gastón Togni. Gran virtud que es la paciencia, y en este toque de pelota se ve. La hizo de maravilla, defendiendo muy bien. Han levantado la bandera. Nico Colazo. Y ahí nomás el arranque de una nueva jugada. Siga, siga, dice el referí. Gabriel Alanís. Puede haber mucho peligro en este córner. Saca el córner ahí nomás. A ver, volvemos al córner. Y ahora el córner corto que busca el compañero. Se fue y sacarán desde el fondo. Nico Colazo. Sánchez. Morales. Enrique. Alerta máxima en el fondo para cortar ese juego. Che, díganle a los visitantes que le presten la pelota a los locales, por favor. Hay equipos que teniendo la pelota saben lo que tienen que hacer. Fíjate esto que estamos viendo hoy. Encima que van adelante en el marcador, ¿qué más se les puede pedir? Gastón Togni. La pelota es suya nomás. Franco Soldano. Busca uno en quien apoyarse. Parecía bueno el disparo y se ha ido cerca por muy poco. Le pegó con alma y vida. Pero estaba muy cerquita del arco. Pero bueno, de cualquier manera, esa pelota no entra. Avanza hacia el arco rival. Y para eso están los porteros, para tapar esas pelotas. Bárbara intercepción del juego. Gabriel Alanís. Queda poco para el final del primer tiempo. Creo que ya el equipo local lo que quiere es ir al descanso, a ver que el partido termine, porque es muy difícil que lo ganen así. Que hay que mejorar muchísimo, eso está clarísimo, porque hay que dominar la pelota. Hay que atacar con un poquito más de idea y defender mejor. Si se consigue algo de eso, yo creo que este equipo puede revertir el resultado. Franco Soldano. Nico Colazo. ¡Se viene el gol! ¡Puede ser! Cae el gol que renueva la esperanza, crece de nuevo la ilusión. Vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar el peligro. Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba.
quiere el gol. Se le fue nomás. Señoras y señores, se ha terminado la primera parte. Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo. Y el referí dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. Gran ocasión de París, papá. Nico Colazo. Oh, buena entrada. Ahí tiene uno al lado. Hasta ahí nomás llegó. Todo termina en tiro de esquina. La pelota se escapó por un rival. Córner en corto. Otro córner. Ahí nomás la dejan. Exigido el arquero. Nico Colazo. Suenan las alarmas en esa zona. Ahí está, la buscaron y la recuperaron. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Kevin Gutiérrez. Le han prohibido pasar nomás. Enrique. Se puede venir el empate. Casi estaba el empate, matador. Y de sorpresa le pegó de larga distancia y pasó muy cerquita del arco, ¿eh? Casi logra el empate. Tenemos cambio ahora en el campo. Han regalado la pelota. Franco Soldano. Esta jugada podría terminar en gol. ¡Se viene el gol! ¡Cayó nomás! ¡El gol del empate por fin llegó! Bueno, señores, cuando pensaba que esa pelota podía pegar el travesaño, no. Pasa muy cerquita, pero por la parte de abajo. Y se convierte en gol. ¡Lo han conseguido empatar el partido! Hace bien para guardar esa pelota. Fernández. Sigue moviendo la pelota en el perímetro. Era buena la jugada y se le escapa por la línea. Acá está el gol que puso todo parejo. Sánchez. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta, seguro. Esta falta es para tarjeta amarilla. Sí, 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 Fernando, sí. Estoy de acuerdo, no fue.
Qué bien que pasa en la pelota. Brillante atajada del arquero por ese cabezazo. Sí, más que un cabezazo, parece que le hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía, pero estaba muy bien el arquero parado. En 20 minutos se termina todo. ¡Hay bombazo! Bien, ahí el arquero se queda con el balón. La pelota regalada. Kevin Gutiérrez. Claro propósito de este equipo, seguir en ataque. Han perdido el esférico. Ramírez. Ojo, atentos, puede haber daño acá. Y ahí sigue la acción. ¡Dentro! Que tiembla, no lo puedo creer, este equipo se acaba de poner en ventaja. Bueno, señores, vamos a ver otra vez esta pelota que meten en profundidad y ahí comienza todo el peligro. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico, ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Queda poco, mano abajo por uno, a ver si se salvan. Se queda con la pelota el rival. Ya nos acercamos al silbatazo final. Los locales con una ligera ventaja que puede darles la victoria si la aguantan. Está complicado, te digo, Fernando, ¿eh? Tendrían que tener un poquito más la pelota. Tendrían que evitar que el contrario se acerque con peligro. El resultado solamente 3-2. Y acá, una pequeña desconcentración que empatan el partido. Están llevando la pelota de un lado a otro. Están mareando al rival. Se ha lucido con esa intercepción. Estamos en el 86-4 para que nos digan cuánto le suman. ¡Le va a pegar, le va a pegar! Muy bien, ahí el arquero. Mejor ni preguntemos lo que habría pasado si el arquero nos exige. Atentos que ya nos enteraremos de quién entra al campo. La pelota desde el córner a la olla. ¡Pegó en el travesaño! Mirá la cara de alivio que tiene el arquero. Impresionante. De la que le acaba de salvar el palo. Ya lo vieron, 2 minutos más en el partido. Y ahí está el último silbato de la jornada. Victoria para los locales. Lo único que les puedo decir, señores, que ha sido un partido perfecto de un equipo que mereció más, pero el resultado es muy, muy apretado, a pesar que fueron los mejores. No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy, pero su nivel ha sido muy correcto. Bueno, señores, yo creo que hay que festejar. Su equipo gana, él marca un gol, y si no hubiera sido por el poste, yo creo que el segundo lo hubieras cantado, ¿eh?
Qué poco que falta para que comience este partido. Toda una semana esperando para llegar a esto. En minutito nomás, les presentamos este espectacular encuentro. ¿Qué tal todos? Bienvenidos a una noche maravillosa de fútbol. Eso, que la lluvia no lo vaya a arruinar. Fernando Palomo junto a Mario Alberto Kempes. Es un partido que promete en esta liga que continúa. Esto será, Marito, te digo una cosa, fantastic. La verdad, Fernando, que estos son los partidos que nos gusta ver, ¿eh? Dos equipos que van a buscar el arco contrario, quieren llevarse la victoria. Señores, partidazo por delante. Conozcamos a los titulares de Vélez. Por lo que veo es un 4-3-3, ¿no? Nada del otro mundo. ¿Habrá goles? Porque eso es lo que busca. En pantalla se pueden ver a los jugadores de la visita que saltarán hoy al campo. ¿Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha? Muchísima, por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial. Está todo listo para arrancar el partido. Paulo Díaz. Enzo Pérez. Sigue adelante, buena conducción. Avanza por el lateral. Ahí está, ahí lo tiene. Y entró. Comenzar con el pie derecho. Y Fernando, estas jugadas normalmente tienen que terminar en gol, ¿eh? La jugada preciosa y la definición exquisita. Y es que seguimos con el partido 1-0. Míralo cómo va, no lo detienen. Es buena esta recuperación, ojo. Este que no merece reclamo alguno, era claro, sabe. Fíjate, Fernando, cómo reclama el público el penal. Beltrán. Ha llegado fácil esa pelota. Lucas Jansson. Ahí recupera la pelota en su campo y con esto la tranquilidad. González Pires. Milton Casco. Beltrán. ¡Qué lindo que juega en el fútbol, champón! ¡Acá puede estar! Será un córner, se equivocó en esa jugada. Tiro de esquina justo al corazón del área. No puede cabecear bien, Marito, que bien defendieron.
animó y le pegó. Bien ahí el guardameta evitando el peligro. Nacho Fernández. Ha llegado la pelota y no la puede controlar. Ahí pasa la pelota. Pero termina en offside. ¡Cuánta clase! Milton Casco. Buen control mientras no la tenga el rival. Está todo bien. Y lamentablemente la jugada que termina en nada. Tiene la pelota, va al ataque. Era bueno el ataque, pero se fuma. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Recibe compañía. Esta pelota es de ellos. ¡Se animó! Se lo han perdido por nada. Han perdido la chimbomba. Ahí se viene el ataque. Pinta bien esta. Buscan recuperarla. Levantan la presión. Nacho Fernández. Había riesgo en esa pelota. Ahí se prepara el contraataque. Hay opciones. Y ahí busca este equipo darle continuidad a la transición. Parecía buena, pero terminó horrible. Buscando salida desde su terreno y bajo presión. Bien, abajo ahora, sacaron de manos. Beltrán. Tremendo el bloqueo. Milton Casco. Ha llegado muy bien a cortar. Pasó cerca y no pudo ser. Es una pena, Fernando, porque era una oportunidad muy grande que tenían para ampliar, si cabe la palabra, un poquito más el resultado. Esa pelota ha salido al lateral. Ahí lo tiene, el balón es suyo. Y hace contacto con la pelota. Por desgracia, no alcanza lo suficientemente fuerte para evitar el gol.
Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Así llegamos al cierre de los primeros 45. Acostumbrados a ver mejores partidos de este jugador, hoy no ha estado a su nivel habitual. ¿Algo que podamos decir sobre esto, Mario? Hoy este pibe no ha estado bien. Hay momentos en que ha querido hacer todo y no le ha salido. Por eso yo creo que la afición está que trina con él. Es ahora como nos ponemos las pilas para el segundo tiempo. Se va a escapar por la línea de cal. Pero perdieron la pelota. Enzo Pérez. Estos toques de pelota tendrían que llevarlos al colegio para que los peques aprendan. Muy buena tajada de este arquero. Córner al corazón del área. Mal despeje, continúa la jugada. ¡Qué buena tajada tras el cabezazo! Espectacular la estirada y la atrapada. Quizás es el córner que les dé la ventaja. Muy mal en el despeje, ojo. Paulo Díaz. Qué fácil, lo está superando. Esto es córner. Pelota que va al área con ganas. Hay opciones de contra. ¡Qué fácil se lo llevó! ¡Si lo clava, lo gana! ¡Y ahí está! Vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. Fernando, otro resultado hubiera sido catastrófico por la, porque estaba muy cerquita del arco. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Milton Casco. Nicolás de la Cruz. Siguen tocando la pelota sin cesar. Están dando una cátedra de fútbol y le van a sacar provecho. Atento con el pase, bueno. Se corta hasta ir a mal la jugada. Enzo Pérez. Milton Casco. Se le está complicando, pero sigue con la bocha. Interviene bien ahí para cortar. Y el local no consigue dominar la pelota. Y pensar que ha tenido poco la pelota, pero va arriba en el marcador. Acá me parece estar cocinando algo. Como el banando, un hilo metió ese pase. Bien resuelta la jugada por el guardameta. Acá avanza River y busca una. Hace bien sacándola del peligro. Enzo Pérez. Ahí va por los aires la pelota. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Va buscando el empate. ¡Gol! ¡Está el del
Conte. Esto, señores, no es casualidad, ¿eh? Este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto. ¡Qué lindo gol! Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. En 20 minutos se termina todo. Pira por poco y no llega bien, al fin hay lateral. Apuestan por meter presión. Robert Rojas. Buena pelota entre líneas, hay chance. ¡Gol! Están llegando los goles a cántaros. ¡Qué partidazo se están jugando, muchachos! Siguen ampliando la ventaja. Vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar el peligro. La verdad es que acá le pega tan bien y tan fuerte que esta vez la fuerza pudo más que la técnica, ¿eh? A veces hay que usarla también. Y ya hemos visto que era un golazo. Y este gol está dando seguramente más drama este partido. Y ahora que quiere meterse por la banda. Y sigue con la pelota. Hay falta, pero lo deja seguir. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Osorio. Penal. Penal. Se queda con fortuna solo con el penal. No hay tarjeta. A veces, Fernando, no lo entiendo, pero... leyes son las leyes. Tenés que amonestar a todo aquel que hace una falta merecedora cuando hace penal. Esta vez se salvó. Ahora se va a producir la sustitución. ¡Y gol! ¡Sí era! Bueno, en la repetición vemos que el arquero quiso jugársela. Adivinar, pero se adelantó un poquito. Y el jugador que pateaba con toda la tranquilidad del mundo define el otro palo. Es una película de terror para los arqueros. En 10 minutos se termina todo. Gran pase por arriba y promete. Frente al arquero, lo acaba de perder. Eso de no levantar la cabeza cuando vas a definir es un error muy grande y este lo pagó. Se vienen en tromba al ataque buscando el triunfo. Acá con el trabajo. ¡Gol! ¡Gol! Se pueden quedar con el triunfo. Estos goles quedan en la mente y en los ojos del aficionado por mucho tiempo, ¿eh? Realmente, cuando ya prácticamente el partido estaba terminado, hemos visto un golazo y el equipo contrario ya no tiene tiempo para darle vuelta. Ahí el resultado y una ventaja a la que le queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, al final cayó. Robert Rojas.
Un gol, solo un gol necesitan y pueden empatarlo. ¡Palo vecino! ¡Gol! Agarrame la silla, Moreto, que me caigo en tentá de loco. Y otra vez nos vuelve a sorprender este jugador, marcando muy cerquita el arco, pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular. Vaya partidazo emocionante, pero las defensas espantosas, 4-4. Jugando con más corazón que cabeza, se vienen ahora para intentar el triunfo. Este es fútbol asociación, mucho pase buscando llegar al área, puro tiquitaca. Venían bien y lo han perdido. A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. Milton Casco. Gran barrida ahora y saque de manos. Parece que el técnico va a hacer un cambio. Milton Casco. Agustín Palavecino. Así llegamos al final del tiempo regular, 90 minutos y el partido empatado. Sigue adelante, buena conducción. ¡Cuánta presión cuando llega a patear el primero de los penales! ¡Enorme, gigante! ¡El portero se queda con ella! ¡Qué monumento le van a hacer a este arquero! ¡Atajador! ¡Maravilloso! ¡Y metió la pelota en el fondo! El jugador que mira fijamente a la pelota que ni lo quiere ver. No sabe ni cómo le va a pegar, si le va a pegar. ¡Qué pedazo de gol que ha clavado, de verdad! Entra en el ángulo inferior. Ni tirándose 3 veces el arquero llegaba. Tranquilo y sin problemas. Lo habrá probado durante la semana muchas veces. A colocar y abajo. Esos tiros son imposibles de atajar. Brillante manera de cobrar el penal. Lo que estará pasando por la cabeza de este jugador ahora. Y la pelota adentro. Con toda la presión de su equipo encima, sabe que si lo falla, se termina todo. ¡Qué bien ha clavado ese penal! Y ahí está toda la mirada puesta en él. Lo ha pateado fenomenalmente bien. Es que este es uno de los grandes. Y marca desde los 12 pasos. Momentos de tensión cuando se dispone a patear el penal. Así es como se patea un buen penal. Ahí lo tiene el uno de la jornada, el arquero. Y todos se abalanzan para felicitarlo, Gran actuación.
Sigue adelante, buena conducción.